Hola, buenas tardes. Saludos, canciller Pedro Brolo. Muchas gracias por este espacio que tiene para dirigirse a la comunidad guatemalteca migrante aquí en Estados Unidos. Les saluda Aurora Buenas tardes. Santoyo Un desde gusto estar aquí Washington, con ustedes. D.C. Y tengo también a Giovanni Bautista de La Voz del Inmigrante conectado desde la ciudad de Los Ángeles. Así que bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes, Aurora y Giovanni. Canciller, empecemos por el tema del TPS. Si nos podría comentar cuál es el proceso que se sigue después de que Guatemala ya entrega formalmente esa solicitud. Tenemos entendido que el embajador de Guatemala aquí en la ciudad de Washington, D.C., es quien presenta la carta formalmente al Departamento de Estado. Si nos podría comentar un poco acerca de esto. Bueno, nosotros primero iniciamos con un proceso de análisis que corresponde a las necesidades y a la situación actual, donde tomamos en cuenta la crisis de una pandemia derivada del COVID-19, que nos obligó a limitar la capacidad de acción y la dinámica comercial, entre otras cosas, pero que también va mezclada con temas de protocolos de bioseguridad, protocolos sanitarios y la atención a los guatemaltecos en materia de salud. Eso, de alguna manera, pues obliga, como ha obligado a otros países del mundo, a tener que cerrar en algunos momentos o reducir sus capacidades, la dinámica comercial, que impacta directamente en la situación económica de todos los países del mundo, como ha sido en Guatemala. Posteriormente a esto, nosotros nos encontramos pues con la lamentable situación de la tormenta Eta, que vino a generar pues una crisis tremenda en muchas comunidades del interior del país, a donde tuvimos que atender a través del liderazgo del presidente Alejandro Yamatei. Se puso en marcha un mecanismo de acción para poder primero iniciar labores de rescate y posteriormente ubicación en albergues de muchas de las personas, familias, niños. Y después empezar con un proceso casi simultáneo para poderles llevar alimentos a todas las comunidades más afectadas, donde cabe decir que ya tenemos aproximadamente más de 373 mil personas afectadas hasta el día de ayer. Estamos en espera de que la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres, CONRED, nos actualice la información. A partir de eso, nosotros, pues obviamente, nos vemos en la obligación de tomar acciones, tanto en el país como en otros ámbitos, y vemos la necesidad de solicitar al gobierno de los Estados Unidos que considere a Guatemala dentro del TPS. Y esta solicitud de estatus de protección temporal nos ayudaría a mitigar mucho de la situación económica que estamos atravesando, dadas las crisis de la pandemia y la crisis, la emergencia de la tormenta Eta. Es importante mencionar que dentro de las consideraciones que se tienen para poder, digamos, tomar en cuenta un país dentro del TPS, es que exista un desastre ambiental, terremoto, inundación, sequía, epidemia y otro desastre natural que haya afectado las condiciones de vida de un área específica. En este caso, nosotros tenemos en ese sentido, pues muchas de esas condiciones, y realmente nosotros hemos enfocado esta solicitud de una manera humanitaria. Estamos pidiendo que de manera humanitaria el gobierno de los Estados Unidos considere esta vez a Guatemala favorecido con el TPS para que nuestros guatemaltecos en Estados Unidos puedan beneficiarse de una protección temporal para tener trabajo, para poder seguir aportando a sus comunidades a través de las remesas, que es sumamente importante, y que esas remesas sigan contribuyendo al desarrollo del país en el momento más duro, uno de los momentos más duros de la historia de Guatemala. Es importante mencionar que las remesas son un factor muy significativo en el Producto Interno Bruto del país, es prácticamente el 12-13%. Muchas de las comunidades que hoy se encuentran afectadas y donde sus familias se encuentran en situación de vulnerabilidad son muchas de esas comunidades donde reciben remesas. Así que estas remesas no solo ayudarían a paliar una crisis en este momento,
sino que ayudarían y contribuirían también a un mejor proceso y más rápido proceso de reconstrucción y de reactivación económica. No sabemos cuánto tiempo va a durar la pandemia, y no sabemos también si va a venir otra tormenta de igual o menor o mayor impacto. Así que el día de ayer entregué al embajador William Pop de Estados Unidos en Guatemala la solicitud del TPS para los guatemaltecos, y de la misma forma, hoy por la mañana, el embajador Alfonso Quiñones, nuestro embajador de Guatemala en Washington, entregó al Departamento de Estado una carta dirigida al secretario Michael Pompeo, nuestra solicitud formal y con todo el sentido humanitario del caso para que Guatemala sea considerado dentro de la figura del TPS. Canciller, ¿hay algún tiempo que tiene Estados Unidos para dar respuesta al gobierno de Guatemala sobre esta solicitud? No hay una fecha, no hay un tiempo específico. Nosotros sabemos, estamos conscientes de las condiciones políticas electorales que está atravesando Estados Unidos en este momento. Sabemos que eso podría de alguna manera atrasar un poco, pero en la situación humanitaria a nosotros nos obliga a tener que tomar acciones inmediatas, y eso también nosotros pedimos al gobierno de los Estados Unidos las consideraciones humanitarias pertinentes para que Guatemala pueda tener esos beneficios o alivios temporales que nos permitan a nosotros garantizarle una situación más regular, formal y de trabajo principalmente. Recordemos que los guatemaltecos que están en Estados Unidos son muy trabajadores, todos los guatemaltecos somos muy productivos, trabajadores, eficientes, queremos a nuestras familias, y muestra eso es que nuestros héroes migrantes guatemaltecos en el extranjero y principalmente en Estados Unidos han sido un aporte fundamental a nuestra economía. De esta manera es que nosotros pedimos esa consideración humanitaria al gobierno de los Estados Unidos para que sea lo más pronto posible. Sí, precisamente le quería, esto ya lo comentó, pero el tema político, el ambiente político que se vive aquí en Estados Unidos ahorita, si usted consideraba que era el momento preciso, pero obviamente usted ya me respondió diciendo pues que era una de las solicitudes que se debían de hacer, pero tomando en cuenta que en enero llega otra administración, ¿qué procede en ese caso? ¿Ustedes vuelven a hacer la reiteración de la solicitud? Definitivamente, si nosotros no llegásemos a contar con una respuesta pronta y se diera el momento donde llegamos a enero y hay un nuevo acto de toma de la nueva administración, entonces nosotros haríamos una reiteración. Estamos convencidos que esta no es una solicitud caprichosa que estamos haciendo, esta es una solicitud humanitaria basada en datos válidos, donde ha habido una población, la población guatemalteca está en riesgo, está en vulnerabilidad. Nosotros como gobierno estamos haciendo todo lo posible, pero también reconocemos que a través de esta pandemia se han dado condiciones difíciles y que las capacidades de gobierno y del país han sido superadas, y por lo tanto es que hemos hecho también un llamamiento internacional para poder pedir auxilio a la cooperación internacional y que han respondido adecuadamente. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos nos está apoyando ahorita con alimentos, con helicópteros. Hemos solicitado una prórroga para que podamos contar con estos helicópteros que están aquí, porque hay muchas de las poblaciones y comunidades a donde no podemos llegar vía terrestre, y ellos han accedido. Estamos muy agradecidos con ese apoyo, pero necesitamos también hacerles llegar esta solicitud del TPS al gobierno. Lamentablemente, como me preguntabas, las condiciones, la coyuntura política actual de los Estados Unidos, pues lamentablemente nosotros no pedimos que esto se diera en este momento, con estas coyunturas, pero nuestra obligación y nuestra responsabilidad para actuar en el marco de la preocupación que tenemos para nuestros connacionales es hacerlo en el momento preciso en donde nos encontramos, que es este, durante una crisis natural, un desastre natural, y que necesitamos ahorita más que nunca el apoyo de nuestros amigos, aliados y socios. Canciller, dos preguntas más sobre el TPS. ¿Se puede hacer un estimado acerca de cuántos guatemaltecos podrían beneficiarse en caso de que Estados Unidos
otorgue el beneficio? Y la segunda es si ustedes han considerado pedirle al Departamento de Seguridad Nacional una moratoria a las deportaciones que se hacen semanales de los guatemaltecos que retornan al país. Definitivamente, bueno, nosotros primero, tu primera pregunta, nosotros tenemos aproximadamente una población de 2.9 millones de guatemaltecos en Estados Unidos que han llegado, que tenemos registrado, de lo que tenemos registro en datos a través de nuestros consulados. Creemos que más de 700 mil personas pueden verse beneficiadas de este TPS. Puede ser un poco más, pero ese es el aproximado, el proyectado que nosotros tenemos. Creemos que es importante que se considere eso porque atiende también al tema migratorio, que esa es la parte de tu otra consulta. Nosotros actualmente hemos hecho un trabajo importantísimo con el gobierno de los Estados Unidos, donde entendemos y comprendemos la dinámica de la migración. Sabemos que la migración es histórica, no es de este momento, no se va a acabar tampoco mañana tan rápidamente. Nosotros tenemos que ver que la migración es un efecto de falta de desarrollo económico histórico que ha tenido nuestros países de la región y por lo tanto el tema de abordaje migratorio debe ser atendido también como una balanza. Entre más desarrollo económico hay, menos migración, y entre más migración hay es porque hay menos desarrollo económico. En la medida en que nosotros empecemos a generar más desarrollo económico en nuestro país y los demás países de la región lo hagan también, en esa medida, la gente va a encontrar una satisfacción a sus necesidades y, por lo tanto, menos incentivos y motivaciones para migrar. Ese es una también de las partes que nosotros integramos dentro de la solicitud del TPS, porque esas remesas, ese apoyo, ese gran apoyo que mandan los guatemaltecos en Estados Unidos a sus familias aquí en Guatemala, ayuda a que sigan aquí sosteniéndose, a que puedan tener un nivel de consumo, de alimentación, de vivienda, para que no tengan que migrar, y más que todo en estos momentos tan duros. Así que nosotros estamos haciendo todos estos esfuerzos juntamente con Estados Unidos. Ellos entienden la situación y las vulnerabilidades en las que nosotros nos encontramos. Y los procesos de retorno, pues obviamente nosotros pedimos que si se puede eliminar las redadas en este momento, que las eliminen. No tenemos las condiciones ahorita como para poder manejar el regreso de los ciudadanos adecuadamente. Y este es otro tema dentro de las circunstancias que se consideran dentro de un TPS, y es que es cuando el país no está en condiciones de manejar el regreso a sus ciudadanos adecuadamente, y en este momento con temas de bioseguridad, con protocolos de salud, con mecanismos de... Bueno, con la situación de la pandemia, para resumirlo, y ahora con la crisis del desastre natural, obviamente pues nuestra infraestructura está bastante deteriorada. Así que esperamos nosotros poder contar con esa colaboración. Señor Canciller, muy buenas tardes. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento por este espacio y por su tiempo. Precisamente usted hablaba hace un momento y calificaba a los inmigrantes guatemaltecos como héroes, y estos... mucho antes de que se hiciera el llamado de ayuda internacional, ya se estaban preparando, organizando para recaudar diferentes elementos como comida, pañales, etcétera, y también recaudación monetaria. Sin embargo, tenemos entendido que en el caso de Los Ángeles, el Consulado General de Guatemala, acá en esta ciudad, podría también unirse a estas actividades y servir como centro de acopio. ¿Qué otros consulados de Guatemala en Estados Unidos podrían unirse a esto? ¿Y qué límites tienen en lo que pueden hacer como centros de acopio? Bueno, nosotros a partir del llamamiento internacional empezamos por activar los consulados de Guatemala en Estados Unidos para recibir con mucho agradecimiento, la ayuda, el apoyo solidario de los guatemaltecos en Estados Unidos. Ahorita únicamente está en Los Ángeles, pero esperamos en el transcurso del día o el día de mañana ya poder mandar el adecuado protocolo de recepción de ayudas a todos los demás consulados para que ellos puedan anunciar ya que van a constituirse también como centros de acopio. Nosotros estamos muy agradecidos
o los guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos han demostrado una solidaridad inmensa, que esa es una particularidad muy, muy reconocida a nivel mundial de los guatemaltecos. Hemos sabido superar las crisis, los terremotos, los desastres, lo vamos a hacer en este momento y con la ayuda de los guatemaltecos en Estados Unidos esto va a ser más fácil, además que nos dan un ánimo y una motivación inmensa. Así que estamos muy agradecidos y esperamos poder trasladarle en las próximas horas los mecanismos y protocolos para poder hacer la recepción de estos apoyos. ¿Eso quiere decir que se les brindará algún apoyo extra en cuanto a la logística para poder enviar estas recaudaciones? Y principalmente me gustaría que usted enviara un mensaje a las personas que busquen donar para que se les asegure que cualquier aporte que ellos hagan llegue realmente a las personas necesitadas, porque a veces existe un poco de desconfianza. Sí, no, definitivamente. Nosotros reconocemos que hay una desconfianza histórica en todo lo que tiene que ver con el presupuesto gubernamental. Estamos haciendo esfuerzos también para que algunos otros clubes, asociaciones y fundaciones puedan también ser receptores de esos aportes monetarios. De momento tenemos una cuenta que es del Banco de Guatemala y se está sumando ONGs y la Cruz Roja también para poder ser receptores de estos aportes. Nosotros como gobierno ya tuvimos una experiencia con la pandemia del COVID-19. Cada vez que nos decían que nos querían donar dinero, nosotros pedíamos seguimos pidiendo que se haga en especie, que se haga a través de alimentos no perecederos, de alimentos enlatados, de colchas o de otras cosas que nosotros estaremos mandando los listados de los requisitos, de los requerimientos específicos que podemos trasladar a las comunidades más vulnerables del país. Nosotros, de todo corazón, agradecemos todos los aportes y principalmente agradecemos si pueden ser en especies. Igualmente vamos a dar las cuentas de a dónde se pueden hacer llegar estas donaciones, pero tengan toda la certeza que nosotros estamos haciendo todo este esfuerzo de acompañamiento para el apoyo de las personas y de las comunidades que están más afectadas en nuestro país. Canciller, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema de donaciones, pero quiero darle un giro a la entrevista, aprovechando que lo tenemos en vivo, sobre tema de migración aquí en Estados Unidos. Esta semana se conocieron que hay 100 niños más o 100 casos más de los menores no acompañados que fueron separados de sus padres cuando empezó la política del presidente Donald Trump. Esta cantidad ahora asciende a 666 menores que no han podido ser reunificados. ¿Tiene usted datos o información de cuántos casos corresponden a Guatemala? Bueno, quiero contarte que nosotros en el momento en el que supimos y nos enteramos a través de unas publicaciones de ACLU de este hecho, nos hemos puesto en contacto tanto de esta Cancillería como de la embajada nuestra en Estados Unidos y de los consulados para poder pedir información precisa. La respuesta ha sido que de momento lamentablemente no pueden darnos información porque aparentemente estos niños o menores pueden estar en un proceso de solicitud de refugio o de asilo y por lo tanto deben mantener la privacidad y salvaguardar la privacidad de cada uno de ellos. Así que en este momento nosotros hemos hecho ya reuniones, el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Eduardo Hernández, nuestro cónsul en Los Ángeles y otros cónsules se han apersonado a conocer un poco más de esta información y nosotros estamos con todo el interés de poder conocer cómo podemos hacer para apoyar. En este momento lo único que estamos esperando es la información y en el momento en que tengamos esa información precisa, sepan de todo corazón que nosotros vamos a apoyar lo más rápido y ágilmente posible. Gracias. Giovanni, ¿tienes una pregunta? Sí, precisamente, señor canciller, tal como lo dijo Aurora, aprovechando la oportunidad y el tiempo, queremos también hacer otras preguntas directamente a usted, ya que afortunadamente tenemos mucha apertura de parte de los cónsules, con los que tenemos mucho acercamiento, también con el equipo de trabajo de comunicación del MINEX, que siempre están prestos a atendernos cuando tenemos alguna consulta.
Sin embargo, precisamente por la pandemia, hemos visto muchas necesidades que se han elevado a otros niveles, y también hemos visto que ustedes también en Guatemala o a nivel del MINEX han empezado a hacer un reordenamiento en cuanto al, a muchos, muchas embajadas. Sin embargo, tenemos el caso de consulados. Ahorita en el, no tenemos consulados móviles desde hace más de un año, y obviamente por la pandemia estos no se pudieron reanudar. Sin embargo, hay varios consulados que tienen ya personal desde hace un par de años, por ejemplo el de Ohio, y tenemos entendido que el de Dallas desde hace unos meses, que ya tienen personal gozando de un salario, sin embargo no están atendiendo. ¿Qué, por qué se están demorando en estos lugares en empezar a atender cuando hay mucha necesidad, y precisamente ahorita en la pandemia ellos podrían suplir la ausencia de los consulados móviles? Bueno, primero, la situación de la no atención durante la pandemia fue una orden que se dio en Estados Unidos para que todos los consulados de todos los países del mundo en territorio norteamericano cerraran. Y esto para disminuir el riesgo y vulnerabilidades de que la gente pudiera contagiarse, principalmente las personas que querían ser atendidas o buscaban un servicio consular. Nosotros entendemos eso. La pandemia obligó al cierre, y ahora pues se hace un proceso de reapertura, pero no se dejó de atender en las medidas de las capacidades que nosotros teníamos. Incluso durante la pandemia se activaron mecanismos de call center, de WhatsApp, de redes, de teléfono, para que la gente que tuviera algún tipo de emergencia pudiera ser atendida. Nosotros desde aquí también estuvimos dándole seguimiento a muchas personas, a muchos guatemaltecos en Estados Unidos. De hecho, ustedes se podrán dar cuenta de la cantidad de vuelos de retornados, de personas varadas en Estados Unidos, que estuvimos haciendo el esfuerzo para que pudieran retornar en vuelos comerciales, algunos otros donados, a quien agradecemos mucho en ese sentido, es a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que nos apoyó con muchos vuelos, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países. La situación de la pandemia... Y no solamente sucedió esto en Estados Unidos, sucedió en otros países. Incluso otros países tuvimos más complicaciones porque cerraron sus aeropuertos, cerraron fronteras y no permitían ni siquiera transportarse vía terrestre en bus de una ciudad a otra para poder salir del país y retornar a Guatemala. Una situación compleja. Tenemos el personal que nosotros teníamos antes de la pandemia, durante la pandemia. Se empezaron a activar algunos mecanismos de apoyo, los que nos permitieron hacer las limitaciones, obviamente, que ustedes conocen, y ahorita estamos en un proceso ya pues de reapertura. Aprovechamos también para que dentro del presupuesto se estableciera un rubro específico para fortalecer la infraestructura de nuestros consulados. Esto quiere decir que se pueda contar con herramientas y con sistemas de bioseguridad para que tanto para nuestros funcionarios del servicio exterior como para las personas, los guatemaltecos que van a buscar un servicio o atención en un consulado, tengan el menor riesgo posible de un contagio. Esto se está haciendo, se seguirá haciendo esos esfuerzos en la medida de lo que el presupuesto nos lo permita, y posiblemente nosotros estaremos viajando una delegación a los consulados para también dar a conocer cuáles son las nuevas tecnologías y el proceso de modernización que estamos llevando a cabo a través de la Estación Única de Captura, que va a permitir darle mayor fluidez a los procesos de trámites de documentación para los guatemaltecos en el extranjero. Hemos firmado ya un documento con el Registro Nacional de las Personas para la entrega de EPIs, con el Instituto Guatemalteco Migratorio para agilizar la entrega de pasaportes, que dicho sea de paso, ya se ha reducido el tiempo de entrega de pasaportes. Antes duraba aproximadamente tres meses o un poco más, y ahora lo estamos entregando en una semana, 8 días aproximadamente. Eso es algo muy bueno para nuestros los guatemaltecos, nuestros connacionales en el extranjero, y también con el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la tarjeta consular. Así que estos son mecanismos que dentro y durante de la misma pandemia no hemos detenido, hemos avanzado en ese proceso de modernización y de brindar nuevas tecnologías. Y cabe mencionar que ya también se está empezando a dar certificados de nacimiento dentro de los consulados.
Sí, todo eso suena muy bien, señor canciller. Sin embargo, mi pregunta relacionada específicamente al caso de Ohio, ¿cuándo se piensa abrir por fin para que estas personas realmente puedan empezar a atender a los usuarios que lo necesitan? Lo mismo en el caso de Dallas. Y aprovechando mi repregunta, ¿cómo nos aseguran ustedes que los nombramientos que se van a hacer en los consulados que se van a abrir próximamente, por ejemplo, tenemos entendido también que van a abrir uno nuevo en Nueva York, se nombren a personas idóneas de carrera diplomática y no por conexiones o compadrazgos o favores políticos? Bueno, pues primero nosotros estamos en un proceso de ya de apertura en Ohio, Dallas y en Riverhead, y estamos buscando a las mejores de las personas para que puedan dar ese apoyo de la manera más profesional, adecuada y con la experiencia del caso. Nosotros sabemos que los consulados son sumamente importantes y por eso quiero también destacar un asunto. Nosotros, dentro de las prioridades que tenemos en esta administración, es uno el aspecto migratorio, que es el servicio de atención consular a nuestros connacionales en el extranjero, y el otro es nuestra red de consejeros comerciales. Y ahí es donde estamos apuntando los dos esfuerzos más grandes. Cabe mencionar también que el presupuesto de este año, obviamente, como ustedes podrán saber, la recaudación fue menor este año, derivado de ciertas limitaciones económicas y comerciales que se dieron por la pandemia. Esto nos va a obligar a tener un presupuesto menor el próximo año, que ya estamos previendo. No solo el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino todo el gobierno en su generalidad. Y entonces eso nos obligó a tomar decisiones importantísimas, trascendentales, que lamentamos mucho tener que tomar, como por ejemplo el cierre de algunas embajadas. Pero no vamos a sacrificar ningún consulado. Vamos a cerrar algunas embajadas que ya hemos mencionado. Hemos cerrado la embajada en Trinidad y Tobago. Hemos disminuido o reducido operaciones al máximo posible en Uruguay. Cerramos la embajada de Paraguay. Estamos por cerrar una embajada en África. Y estamos en ese proceso de reestructuración, porque como decimos los guatemaltecos, a falta de presupuesto hay que ajustarse y apretarse el cincho. Pero estamos haciendo estos esfuerzos en las misiones diplomáticas porque no queremos afectar bajo ninguna circunstancia ningún solo consulado. ¿Eso significa, canciller, de que van a tener más consulados en Estados Unidos, además del Ohio, Dallas y Nueva York, Riverhead? Nosotros tenemos una proyección, de hecho nosotros teníamos una proyección de tener más consulados, pero lo vamos a hacer en la medida en que el presupuesto nos lo permita. Ahorita, derivado de estas limitaciones presupuestarias que tenemos, vamos a mantener y fortalecer los consulados que tenemos en este momento, y en la medida en las que las condiciones económicas y presupuestarias vayan mejorando, vamos a poder ir viendo que se vayan aperturando nuevos consulados, principalmente en Estados Unidos. Giovanni, no sé si tienes una última pregunta. Pues no, yo creo que esto, pues no queremos abusar de su tiempo, sabemos que tiene una agenda bastante, bastante ocupada, pero nos gustaría, no sé si Aurora me permite, que pudiéramos cerrar esto con un mensaje que usted tenga a la comunidad inmigrante, precisamente volviendo al tema de la emergencia que vive Guatemala. ¿Cuál es el llamado que ustedes están realizando? Y específicamente, si nos puede decir qué necesidades hay para que la gente se pueda preparar. Bueno, primero que nada, mandar un saludo muy, muy fraternal y solidario a todos los guatemaltecos en Estados Unidos. Estamos trabajando muy duro para apoyar, para darles mejores beneficios y condiciones, para darles una mejor atención consular. Esperamos poder reactivar de nuevo, por lo menos dentro de este proceso de nueva normalidad, poder reactivar al máximo posible todos los servicios y que podamos también darles nuevas tecnologías para que podamos tener más accesibilidad a documentos de una manera más ágil, más accesible y con menos trámite, que es muy importante. Vamos a seguir trabajando para fortalecer nuestra red consular. Estamos también haciendo un proceso de capacitación y fortalecimiento
del personal que tenemos actualmente para que brinde la mejor de las atenciones. Y no les quepa ninguna duda que vamos a seguir trabajando de la mano con ustedes y agradecemos además todo el apoyo, aporte y esfuerzo que hacen por nuestro país, por sus familias. Así que cualquier apoyo que puedan darnos a través de los consulados, bienvenidos, los van a agradecer las personas más afectadas en este momento. Última pregunta, perdón. Entonces, esperaríamos que ustedes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, extienda la lista de los consulados que van a estar funcionando con la COPE. Perdón, nosotros vamos a mandar una lista, vamos a publicar la lista y vamos a publicar también cuáles son las necesidades. Esas necesidades no nacen del Ministerio de Relaciones Exteriores, son necesidades que nos establece CONRED y por lo tanto nosotros mandaríamos efectivamente qué es lo que se necesita para que pueda ser más ágilmente trasladado a las comunidades afectadas. Bueno, canciller, muchísimas gracias por su tiempo, por esta entrevista que le otorga el País 502 y la Voz del Inmigrante. Muchas gracias, Giovanni. De nuevo, reiteramos nuestro agradecimiento, señor canciller, y también al equipo de comunicación del MINEX por este tiempo y por esta oportunidad, y esperemos que sea la primera de muchas otras, tanto con usted como con el vicecanciller. Así será. Muchísimas gracias, Aurora y Giovanni. Estamos aquí a las órdenes y un saludo muy especial a todos los guatemaltecos en Estados Unidos. Muchas gracias. Hasta pronto.